Hola a todos, chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo sobre Pokémon Go. Como podéis ver aquí, ya solo con la melena podemos saber que se trata de Darkrai. Y es que los mineros de datos que se dedican, o los mineros de datos de Pokémon Go, señalan que el próximo Pokémon que se puede añadir, como, bueno, lo voy a leer. Pokémon Go, los mineros de datos señalan que Darkrai podría ser el próximo jefe de incursión. Bien. Los archivos del juego han sido modificados. Los jugadores podrían atrapar a este Pokémon mitológico de la cuarta generación. Hemos tenido a Cresselia. Hemos tenido a Giratina, a Palkia, a Dialga, a Heatran, creo que también lo hemos tenido. Pues faltarían Darkrai, Manaphy, Arceus y Fione. Si no. Bueno, el Tornó. No, no, no. Sí, también hemos tenido la oportunidad de atrapar a Uxie, Azelle y Mesprit, que se me habían olvidado. Y ya está, ¿no? Pues quedarían los que he dicho, Darkrai, que parece que ser que es el próximo, quedaría también Fione, Manaphy, Arceus y Heatran. No, Heatran salió, ¿no? Heatran ya estaba, ¿no? No me acuerdo, en fin. Sigamos. Es posible que Pokémon Go deba prepararse para el auge del mal y de la oscuridad, según apuntan los mineros de datos. El Pokémon que forma parte de la mitología de este universo, Darkrai, podría ser el próximo jefe de incursión. Yo creo que lo van a sacar. Yo creo que lo van a sacar para Halloween, en plan, porque es un Pokémon oscuro, lo han añadido en octubre. ¿Cuándo se ha hecho la... Bueno, lo van a añadir. Se ha añadido en el 27 de septiembre. Casi. Hostia, pues yo creo que soy bueno ya hiper tarde. ¿O no? No sé, no sé, ya veré. Bueno, eso. Además, dice: deba prepararse para el auge del mal. Es decir, para octubre. El 31 de octubre es Halloween, ya lo sabemos todo. En el 2016 o 17, en Halloween, yo pienso que va a ser el 16, se podía capturar Gastly, Haunter, Gengar en incursiones en estado salvaje. Yo capturé un Gengar y todo. Después lo tuve que liberar porque el Gengar tenía 500, no sé qué, y luego al cabo de unos meses, pues bueno, iba subiendo de nivel rápido porque era nivel bajito y me salió un Gastly de ¿cuánto era? ¿De 500? O sea, un 500, 600. Y contra un Hunter de 400, pues quito el Hunter, el Gengar y me quedo con el Hunter de 600 o 500. Bien, sigamos. Darkrai pasa a ser un Pokémon transferible. ¿Cómo? 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 Recientemente Niantic ha actualizado su archivo Juego Maestro, que recoge los datos de las estadísticas técnicas de los ataques y los Pokémon que componen el juego. Indagando entre estos archivos, los mineros de datos se dieron cuenta de que Darkrai, original de Pokémon Diamante y Perla, ahora es un Pokémon transferible. Me he perdido. El hecho de que un Pokémon pueda ser transferido, ya sea por otro Pokémon o para el profesor, significa que el jugador podría atraparlo. Eso ha hecho pensar a los mineros de datos que este Pokémon oscuro podría estar. Ah, vale. Podría estar disponible como un jefe de incursión legendaria en algún momento futuro. Ya os digo yo que a mediados de octubre. ¿Vale? Esto lo estoy grabando el 9 de octubre, cuando ha salido lo del Ponyta Gala. Sí, que ya veremos de qué tipo es, porque parece ser que es tipo psíquico en vez de tipo hada, como todo el mundo pensaba, por la apariencia. Eso lo analizaremos. Y ya vemos. Así. Pues ya veré cuando lo subo y quitaré algún vídeo y lo pondré delante, en fin.
Esto no lo ves, ¿vale? No lo ves, vale. En la saga Dark Crystal se presenta como un Pokémon mitológico tipo siniestro, con la capacidad de comer sueños y de crear pesadillas. De hecho, su habilidad es mal sueño que quita PS. Tú haces brecha negra con come sueños, con pesadilla, bueno, con pesadilla y con la habilidad de Dark Crystal y en 2 turnos puedes debilitar al Pokémon. Primer turno, brecha negra. Segundo turno, pesadilla. Ya le quitas vida con el pesadilla y con el. La habilidad mal sueño. Y si encima haces come sueño, ya vamos. Y luego, como tipos y como ataque, pues pulso umbrío, cosas así. Algo tipo siniestro. Aunque yo más bien pondría algo tipo. Sí, no, siniestro, no. Es lucha. Algo tipo psíquico. Quizás. Bueno, a ver, sí, mira, en las. Sí. Capacidad de comer sueños. Los jugadores. Anticipa que Darkrai será una de las mejores opciones para enfrentarnos a los Pokémon de tipo psíquico. Siempre y cuando estos no posean ataques de tipo lucha. Como el Mewtwo. O el Mewtwo, perdón. Entre otras. En otras noticias de Pokémon GO, el entrenador puede hacerse con el legendario, vale, en su versión variable hasta el 17 de octubre. Y poco más hay que añadir. Que parece que, bueno, básicamente el resumen es que los mineros de datos se han metido en los datos dentro del código del juego de Pokémon GO, dentro del juego, y han averiguado que Darkrai tiene la capacidad de ser un Pokémon transferible. ¿Qué significa esto? Que puede ser atrapado. Es decir, si no puedes transferir un Pokémon, es porque no lo puedes atrapar. A no ser que lo tengas en favorito. Pero eso ya tiene que ver con la. Tiene que meter en mano. Tiene que haber un factor humano. Alguien que ponga ese Pokémon como favorito. Darle a la estrella y que se quede ahí. Si no, pues todos los Pokémon son transferibles. Todos. Todos, en todos, desde el segundo uno. Luego ya que lo pongas en favorito o no, eso ya es algo secundario. Porque lo pones tú. Tú como jugador, te vas a ir al Pokémon, seleccionas y lo pones favorito y ya está, ya no puedes transferir. Bueno, va a estar disponible, puede que esté próximamente disponible. Yo digo que va a estar disponible dentro de muy, muy poquito. Para Halloween, porque es tipo siniestro, el auge del. A mí es lo que me ha llamado mucho. ¿Dónde está? Es posible que Pokémon GO deba prepararse para el auge del mal y de la oscuridad. Y según, ¿vale? Y de la oscuridad. Según apuntan los mineros de datos, es decir, no es 100%, ¿vale? Lo han dicho los que han explorado dentro del código. Y ya está. Y eso es lo que han dicho, que quizás, bueno, en verdad, es Pokémon GO el que va a prepararse, porque hay que crear eso. Pero antes de sacarlo a la luz, tendrían que hacer un vídeo o meterlos en las noticias, como lo de las lluvias y todo eso. En fin, no me enrollo más porque es una noticia muy simple, muy cortita, muy pequeña y es que simplemente Darkrai puede. Quizá, los mineros de datos, básicamente es. Los mineros de datos se han metido dentro del Pokémon GO, dentro del código y han encontrado a Darkrai como Pokémon transferible. Y eso significa. Y dice: el hecho de que un Pokémon pueda ser transferido, ya sea por otro Pokémon o para el profesor. Significa que los jugadores pueden atraparlo. Es decir, si está bloqueado el transferir, no puede ser capturable. Bueno, vamos, es que lo dice aquí mismo. Lo dice. Aquí. Dice: el hecho de que un Pokémon pueda ser transferido, ya sea por otro Pokémon o para el profesor Willow, significa que los jugadores lo podemos atrapar. Y eso es todo, ¿vale, chicos? Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, darle a un like flamato fuerte que me ayude mucho. Podéis donar dinero al canal, que me ayudaría muchísimo a comprar cascos, ordenador, etc. Suscribiros a mi canal si no estáis. Y nos vemos en otro vídeo. Adiós.